La historia que el día de hoy te voy a narrar fue enviada desde el estado de Colima, México. Está basada en hechos reales. La mujer del vestido rojo. Fue a mi tío Ignacio, el hermano menor de mi padre, a quien le ocurrió esta siniestra experiencia. Cuenta que cuando era joven fue un tanto alocado y fanfarrón. En la actualidad lo reconoce y hasta se avergüenza de ello, pues esa vivencia, dice, fue la más fuerte y pesada que ha experimentado hasta el día de hoy en su larga vida. Mis abuelos en aquellos tiempos vivían en un ranchito del estado de Jalisco llamado La Sidra del Tigre, donde eran muy famosas las fiestas patronales, o al menos las más esperadas, al ser las únicas del año, después de las bodas de algunos enamorados. Las fiestas patronales, así se le llama la celebración que aún a pesar de los años continúan existiendo, y se trata de un evento meramente católico, pues las fiestas son dedicadas a un santo de dicha religión. Mi padre tenía alrededor de 22 años y mi tío era mucho menor aún, pues entre mi padre y él había dos hijos más. Mi tío Ignacio tenía 17 años y estaba en la edad de la rebeldía, dice mi abuela. Mi familia siempre ha sido acomodada y ha gozado de ser considerada para este tipo de eventos. Y para estas fiestas que se celebran en el rancho no eran la excepción. La celebración duraba 3 días y todo era pura fiesta y algarabía. Mi tío gozaba de ser el hijo más guapo de todos, o al menos eso dice él. La verdad es que mi familia fea no es. Tenemos una buena descendencia y eso nos hace notar. Mi abuela dice que salió muy temprano de casa ese día, viernes por la mañana, montado en su caballo, pues quedó de verse con sus amigos para participar en los eventos charros que se realizan ese día. Llegó la noche y mi tío no volvió a casa. Pasó el sábado, el domingo, llegó el lunes por la tarde y mi abuela se comenzó a preocupar, pues mi tío era desobligado, pero siempre amanecía el lunes en casa y si no llegaba, avisaba. Esto alarmó a toda la familia y lo buscaron con sus amigos, con su novia, que en la actualidad es mi tía Ana, su esposa. Ella les dijo que lo había visto por última vez el viernes en la noche cuando la dejó en su casa después del baile. Le dijo a mi abuela que habían discutido durante el baile en la noche, pues una mujer le coqueteaba y se le insinuaba con la mirada, una mujer con un vestido rojo muy provocativo que ella nunca había visto antes en el pueblo. Mi tía Ana se enojó con mi tío Ignacio porque esa mujer lo miraba desde una mesa donde estaba sentada, lo veía fijamente y le sonreía. Le hacía señas con la bebida que traía en la mano. Esto hizo molestar a mi tía Ana, y en un arranque de celos lo dejó bailando solo y se salió del baile. Mi tío Ignacio se fue detrás de ella y le explicó que nunca antes había visto a aquella extraña mujer y que no sabía por qué había hecho eso. Regresaron al baile, pero la mujer ya no estaba en el lugar. El resto de la noche él cuenta que tomó mucho aguardiente. Mi tía se oponía, pero mi tío era un hombre muy necio. Se terminó aquel baile y de ahí la llevó a su casa. Se despidieron como a eso de las 11 de la noche y ya no supo más de él. Mi tía Ana aún estaba molesta, dijo, por lo de aquella noche, por eso no lo había buscado. Se llegó el día miércoles por la mañana y el capataz de la otra hacienda vecina llegó buscando a mi abuelo Chuy, quien le dijo que había encontrado a Nacho todo golpeado e inconsciente cerca de las huertas de aguacate. Eso estaba muy lejos de las dos haciendas. El capataz les dijo que ya lo había revisado el doctor y lo iban a trasladar a Píguamo porque estaba muy delicado de salud. De ahí lo mandaron hasta Guadalajara, pues la situación de mi tío era muy grave. Duró dormido cerca de una semana en el hospital. Su diagnóstico fue fracturas en un brazo y la pierna. Además tenía una quemadura de 4.º grado en el brazo, raspones, moretones y demasiados rasguños por todo el cuerpo, como si lo hubieran torturado por varios días. La familia y conocidos sacaron deducciones y al parecer mi tío se había caído de un árbol de aguacate. Al estar muy ebrio se desmayó y bajo el sol se deshidrató. Pero la quemadura, ¿quién se la había hecho? Había muchas preguntas que nadie podía responder. Cuando despertó le platicó a la familia que él había tomado mucho aguardiente esa noche y que una mujer de vestido rojo le había coqueteado. Eso provocó el enojo de su novia Ana. Al final pelearon y la dejó en su casa. Montó su caballo pasando cerca del cementerio. Vio a la mujer recargada sobre el gran muro de piedra que rodeaba el recinto de los difuntos. Esta fumaba y era iluminada por la luz de la luna, ya que en esos tiempos no había alumbrado público. Al pasar cerca de ella se dio cuenta que era la misma mujer de vestido rojo que había visto en el baile. Bajó la velocidad del caballo, pues tenía curiosidad de ver qué hacía una mujer tan bonita en ese lugar y además sola. Ella caminó y se paró a la mitad de la calle. Le dijo con un tono burlesco a mi tío: ¿No te van a regañar por andar tan tarde solito? Mi tío, altanero y curioso como cualquier otro adolescente, se apeó mientras rezongaba. A mí nadie me regaña. La mujer solo se rió y con el vaivén de sus caderas se acercó a él. Lo tomó de la mano para luego deslizarla por su cintura para llevarla hasta uno de sus glúteos, mientras lo miraba fijamente a los ojos. Él dice sintió un brío que le recorrió todo el cuerpo y se alebrestó como extasiado y ardiendo por dentro. Ella con una sonrisa pícara le dijo, ¿qué? ¿Me tienes miedo? Un poco asombrado mi tío, pues nunca había conocido alguna mujer que fuera tan atrevida para insinuársele así, y más a él que era aún muy joven. Mientras la apretaba cuerpo a cuerpo le dijo, a mí nada me da miedo. Sintió un frío que le recorrió la espalda de nuevo. De pronto esta mujer lo comenzó a abrazar y a besar, pero esto lo hizo dudar de aquello, intentando zafarse de aquella hermosa mujer. Pero ella le dijo al oído, no tengas miedo, papacito, y metió la mano a su pantalón. Ella se bajó un poco el vestido dejando ver así su exuberante cuerpo. Él, excitado como cualquier otro hombre, deseaba poseer a aquella mujer de inmediato. Mientras aquella mujer se quitaba el vestido, le decía que esa sería la mejor noche de su miserable vida y que la gozaría mucho con ella. En ese momento la mujer lo tomó de la mano llevándolo hacia adentro del panteón. Mi tío solo pensaba en tener relaciones con aquella linda mujer. No le dio importancia para nada a lo extraño de estar adentro de un camposanto. Se abrieron camino entre las lápidas y se fueron adentrando más y más hasta que se perdieron en la oscuridad de la noche. Recuerda que la mujer, entre gemidos y rasguños que le provocaba, se empezó a reír de una manera frenética y esto comenzó a causarle desconfianza a mi tío. La mujer lo siguió rasguñando por todo el cuerpo, pero con más fuerza aún. Ahora sentía que aquello pasó de ser pasión a una pesadilla. Él quería aventarla para salir corriendo, pero ella se puso muy dura como si pesara toneladas. Mi tío cuenta que luchó con todas las fuerzas que en él había aún para salir corriendo del lugar, pero la mujer gritaba y le decía que se lo iba a cargar, que de ahí no iba a salir ya esa noche. La voz de la mujer se había vuelto más grave ahora y más fuerte, como si varias personas hablaran al mismo tiempo. Mi tío estaba aterrado del miedo, no podía creer que eso le estuviera pasando a él, no podía hablar, lo único que se le cruzaba por su mente era rezar para salir de aquello, pero igual no podía, así que comenzó a gritar, Padre nuestro que estás en los cielos. La mujer cuenta a mi tío que ahora se reía más fuerte de él, pero como pudo se la quitó de encima y salió huyendo del lugar. Pero entre más corría, más pesado se sentía y lo rasguñaban, le pegaban con piedras y con ramas. De pronto ya no escuchó a la mujer reír, pero todo estaba muy oscuro y no sabía ni siquiera dónde estaba parado, pues las lápidas ahora parecían ser más grandes de lo normal. Comenzó a escuchar de pronto rezos y con todo lo que había pasado, lo único que atinó fue a ir a buscar ayuda con esas personas. Veía una fogata entre las lápidas. Se acercó para pedir ayuda. Vio que alrededor de esta alumbrada había unas personas vestidas completamente de negro y no se les veía la cara por las capuchas que llevaban. Había una sepultura y estas personas estaban alrededor de esta. Él se paró en seco, pues no sabía que alguien hubiera muerto en esos días en el pueblo. Las personas seguían rezando y él se acercó a ellos, pero algo le hizo detenerse. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quién hace un entierro a la mitad de la noche? Además, él nunca los vio al entrar al camposanto. Sintió una mano en el hombro de pronto y al voltear para ver quién era, ahí estaba un hombre como de 2 metros de altura parado con unos ojos rojos y en su frente se podía ver como una especie de cuernos. Mi tío quiso correr, pero este lo tomó del cuello y sometiéndolo lo arrastró a donde estaban los demás. Mi tío le suplicaba a gritos a Dios que lo ayudara y que se arrepentía de todos sus pecados, que lo ayudara y que no volvería a dudar de él nunca más. Sintió de pronto cómo le quemaba algo el brazo. Pudo ver con asombro qué era lo que le causaba aquello. El hombre de negro lo tenía agarrado del brazo y la mano de este parecía un carbón al rojo vivo. Mientras mi tío gritaba de dolor, este hombre de negro solo se reía a carcajadas con una risa diabólica que lo aturdió y lo hizo desmayar en aquel momento. Han pasado muchos años ya y mi tío se volvió un hombre muy apegado a la iglesia. Se casó con mi tía Ana y ahora tienen 3 hijos. Esta historia no la platica muchos, pero le hizo aprender a la mala que hay un mal y un bien, y que si dudas de ello, bueno, ya sabes lo que te podría pasar. Muchas gracias por haber escuchado esta historia. Recuerda que si fue de tu agrado te puedes suscribir al canal, y así podrás seguir escuchando y disfrutando más historias de terror como esta. Historias de terror 100% reales. El día de hoy los saludos que enviaré con mucho gusto serán para todas las siguientes personas que voy a nombrar. Un gran saludo hasta Monterrey, Nuevo León para Angélica Costilla, que se casó el día domingo. Un gran saludo y felicitación hasta allá. Saludos para Denise Guadalupe Trejo Hernández, que cumplió años el día 21 de noviembre, aunque un poco tarde le envió un gran saludo y felicitación hasta el estado de Tennessee. Un gran saludo también hasta el estado de México para Román San Juan Lara y para su esposa Flor Sandoval. Saludos también para Tita Botello, que nunca se pierde los videos del canal. Saludos para Miguel López, para Lucy Miranda hasta Dallas, Texas. Saludos a la familia Jaimes y para la familia Jiménez, que radican en Dallas, Texas y en Frisco, Texas. Saludos para Rosa Urquizo hasta Chaparral, Nuevo México. Un gran saludo también para Josué Reyes. Saludos para César, para Rodo y para el Gordo de Tehuacán, Puebla. Saludos para Raúl Aceves y para su esposa Yelva Bermúdez hasta California. Un gran saludo hasta Lima, Perú para Milton Zabaleta. Saludos también para Raúl Santos hasta Tuxpan, Veracruz. Un gran saludo también hasta España para María José Trenado Fernández. Un gran saludo también para Miguel Sánchez y para sus amigos Amanda Alvarado e Iskandar Gracia. Saludos también para Ariela Zamores. Saludos para Fernando Landa, el mecánico El Chucky, para su familia Landa Villa hasta la Colonia del Sapo en Coatepec, Veracruz. Saludos para Rosicelia López Tamayo hasta Chalchihuapán, Puebla. Un gran saludo también hasta República Dominicana para Mis Pronunciados 1990-26 Rotors. Saludos para René González, para su esposa Yajaira, para sus peques Remy y René, hasta Izúcar de Matamoros, Puebla. Saludos también para Saúl Luciel y para Brian hasta Chignautla, Puebla. Saludos cordiales para la familia Medina Cardoso hasta Toluca, Estado de México. Saludos a la familia Hernández López hasta el Estado de Puebla. Saludos también para María Molina. Saludos cordiales para Lucy Reyes. Un gran saludo cordial también hasta Puerto Rico para Margarita Beltrán. Saludos para Héctor Simbaña hasta Quito, Ecuador. Saludos también para Giovanni Alberto, para Dan MN, para su hijo Eduardo y para su esposa Mayra. Por último, el día de hoy quiero enviar un gran saludo hasta el estado de Hidalgo para la señora M. Hernández y para su hijo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y que Dios te bendiga.